Bienvenidos todos al Círculo de Aprendizaje entre Colegas de Core de hoy, que forma parte de una serie sobre evaluación. Estos círculos de aprendizaje entre colegas tienen un formato diferente al de las pláticas con un café de Core, pues tienen un formato de conversación en el que todos podemos compartir consejos y aprender los unos de los otros. Mi nombre es Cristal Caballero y hoy me acompaña Jane Conklin. Nosotras formamos parte del equipo de consultoras, junto con Nicole Young y Nicole Lessen, que apoyan una iniciativa de todo el condado llamada el Colectivo de Inversiones Basados en Resultados y Evidencias de OCORP, por sus siglas en inglés, y seremos sus presentadoras hoy. Nos acompañan también hoy nuestros colegas Oscar Ríos, quien proporcionará la interpretación simultánea, y Gisela Carrasco, quien está proporcionando interpretación consecutiva y también la traducción en el chat. Si alguien es nuevo para la Core, le vamos a dar brevemente quién somos. La inversión del colectivo, el resultado basado en la evidencia, es un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud, bienestar y equidad en el condado de Santa Cruz. Core ha hecho varios trabajos en los últimos años y con muchos socios y gobiernos locales, con organizaciones no lucrativas. Este proceso ha llevado a la misión e inspiración de Core. Y cuando decimos el bienestar, y vemos que toda la gente está en condiciones para salud y el bienestar, para experimentar estas ocho independientes condiciones para salud y bienestar, y la oportunidad para, es productivo para por su raza, etnicidad, su identidad y su orientación sexual, estatus migratorio y otras. Y como ambos modelos, Core provee este marco para dar prioridades para pólizas, fondos y resultados alrededor de las metas de la comunidad para crear y ayudar para el bienestar. Equidad está al centro de este diagrama para demostrar que tenemos que dirigir individualmente organizaciones y creemos prácticas en la estructura que perpetúan la inequidad que estamos terminando. Y con eventos como ahora, aquí en el Círculo, se ofrecen como parte del Instituto de Core para el Impacto, como se llama el coro. Piense como el arma de aprender y nuestra inversión, ofreciendo entrenamiento, asistencia y otras oportunidades para aprender alrededor de los sectores, para obtener los oficios, para poder llegar a nuestra visión colectiva de tener una equidad. Y con eso, le paso a Jane para que nos vamos a discutir los componentes y la evaluación. Y gracias, es un gran placer estar aquí y facilitar este círculo con Cristal, Gisela y conmigo, Oscar. Y tengo mucha pasión sobre evaluación y quiero conocer a todos a hoy día y tener una conversación sobre que lo que está lo interesa y los retos que tienen. Voy a decir un poquito de quién soy yo y voy a invitar a los que se introduzcan los demás a qué es lo que les interesa de hablar hoy día. Como mencioné, soy una consultante independiente y yo he estado en práctica como 10 años. Parte trabajé por la Fundación de la Comunidad y proveedores no lucrativos y también está en el estado de salud y cada rollo tuve una responsabilidad alrededor de evaluaciones, de monitorear. Esos en veces fueron juntos. Ahorita paso medio tiempo en el proyecto de evaluar y me considero un estudiante de evaluar. Y estoy también entrenándome en el también conferencias, talleres y también tengo formal entrenamiento y evaluaciones. Solo quiero comenzar por los que se firmaron y van a pasar un tiempo en esta llamada. ¿Quién es usted? Sé que ya se introdujo a Jess en el chat, pero puedo preguntar
a otros en la llamada, si pueden decir su nombre, organización y por qué es que vinieron ahora a este taller. ¿Quién quiere comenzar? Liz, or... Oh, okay, great, thank you. I'm Liz DePoy. Yo soy Liz DePoy y soy la directora de Safe Families para Niños en la Bahía de Monterrey. Y disculpen si mi internet está un poco mal. No sé, estoy en México en vacaciones y muchas veces, pero estoy muy contenta de estar y lo que quiero aprender hoy. Entré 10 minutos tardes. No sé si puedo contestar, pero cualquier tiempo que me he metido en una discusión de core por el último año o la última vuelta, hicimos un marco y aceptamos, si es algo de aprender, de reforzar mi saber y aprecio. Nora. También usted dijo, Jesse, en el chat que quiere saber más y conectarse con otros. ¿Quiere usted agregar algo más específico que usted está interesada? No al momento. Solo estoy curiosa de los temas. No tengo nada en mente específico ahorita, pero siempre me quiero incorporar a estas juntas y escuchar de los demás. Por el momento. Gracias a ambos por estar. He hecho unas paravistas que quiero poner y tener unas preguntas abiertas y después otras paravistas si queremos. También quiero de veras tener una conversación en las cosas que ustedes están interesados. Quiero también, Cristal está practicando consultante evaluaciones y ella también está en un nuevo proyecto. Tal vez ella tiene preguntas que compartir. ¿Hay algo que quiere compartir, Cristal? O preparé unas previstas básicos para comenzar la definición de evaluación y hablamos de este círculo de aprender, este planear. Tenemos muchas definiciones de evaluación y unas son académicos, otras complejos. Esta es una que de veras me gusta. Me gusta la idea de cualquier proceso sistemático que tiene intencionalidad a cesar y juzgar los méritos y el valor. Cuando pensamos de evaluación, está en medio la idea de combinar evidencia y valor. Creo que este en particular, porque agrega esa noción de valor, creo que eso es muy apropiado de CORE. Y para CORE, tener equidad en el centro, también podemos desarrollar nuestra evaluación, las ideas de la equidad e inclusión, y en diferentes maneras, como proceso de envolver a los de prueba de evidencia y cómo podemos hacer los resultados, el programa que estamos viendo, cómo hacemos y marcamos las preguntas y colectamos evidencia y cómo interpretamos resultados. Todo eso, esa definición, es una que embarca en términos de pensar, de evaluación. Y la otra parte que agrego personalmente, la idea de evaluación puede una manera de pensar, es una forma de ver programas y tratar de entenderlos. Creo que cuando comencé mi carrera y trabajando en evaluar, en veces era muy complicado y intimidoso. Ahora invitaba una curiosidad y es importante también. ¿Tienen ideas ustedes sobre esto, de esa definición de evaluación, o lo piensan diferente? Okay, so
then let's move on. Segundo. The next slide. Thank aquí. You. This is este es un program model. Un marco de, este, de un programa de evaluación que se hizo de CDC de prevención y se designó alrededor de salud pública de programas, pero también creo que es flexible modelo que se puede aplicar a otros. Y me confieso que cuando comencé a mi carrera de evaluación trabajo, corría en las agencias donde yo trabajaba, que era muy en pedazos, y tratar de encontrar todo con miles otras tareas, o solo ocurría que teníamos un nuevo programa, o tratándomos de tener un resultado positivo al fin del programa. Y ahora poner estructura y secuencia ahora es muy importante, que yo aprendí una lección de mi experiencia de evaluar. Me gusta este marco porque es muy secuencial y me hace pensar al principio de evaluación de mi tiempo que yo he tenido de experiencia de estar en medio de una evaluación que ya estaban pasando, aún tener y regresar a esa secuencia y pasos tratando de navegar esa complejidad, creo que ayuda. Hoy queremos enfocarnos en esa parte de nuestra discusión y podemos llevarlo a cualquier lugar o secuencia que a usted le guste. En este en particular modelo, comienza con la aseguranza, con la agencia, asegurar quiénes son las personas que tienen los fondos, los participantes, y buscando maneras de esos individuos, esos grupos alrededor de planear la evaluación. Aquí te puede enseñar que esto puede ocurrir en todo el circo y le da la oportunidad para ayudar, para desarrollar los instrumentos o tener sentido de encontrar o reportar. Todas estas cosas sí es parte de evaluación que podemos pensar que a todos los que van a usar, los que van a ser afectados por la evaluación. Y este otro, todo el otro plazo, describir los programas para asegurar que todos sean parte del proceso y estén claros qué es lo que está evaluando. Pues se le puede sorprenderse en veces en ese proceso cuando tenemos discusiones con personas que están implementando los programas, tienen diferentes ideas que los componentes del programa, qué es el intento de que quiere llevar a cabo. Tal vez ayudas y desarrolla un modelo de cambio si su agencia no tiene para un programa en particular o hay que revisitar la evaluación. Asegura que todos estén en la misma página, las metas estén claras, son escribidas y que están también que tiene las cosas que gente habla, la capacidad y que es, o tal vez hablan, queremos empoderar los participantes que hagan esto. Es importante la evaluación en un punto cuando usted está colectando información que asegure y entienda estos elementos. La tercer paso, enfocarse en el diseño. Identifica las preguntas de la evaluación, qué es lo que quiere ayuda, identificar la colección de la información, las estrategias que para contestar esas preguntas, desarrollar el tiempo colectando la información, data y todo eso. Y una vez ya usted ha podido llevar todo ese proceso, entonces agarrar, meterse en la evaluación, agarrar la información, evidencia, la data, para que usted haya aplicado. Y la conclusión, y finalmente la parte importante, asegurar que la información sea utilizada y que usted puede compartir las lecciones que se aprenden. Yo a veces pienso que ese es el estándar para una evaluación, para usar, y hay maneras como usted puede construir la probabilidad durante la evaluación. Eso es como el modelo que yo me siento, que encuentro que ayuda para, pues, depende también en la evaluación, lo hago formal, otras veces un poco más orgánico el proceso. Pero sí quería compartir y para estimular ideas y conversación. ¿O ustedes
¿Tienen un marco que les gusta o han utilizado para hacer sus evaluaciones? Yo no estoy seguro si esto es lo que usted se está refiriendo. Cuando nosotros traemos nuestras familias de referencia, hacemos inicial evaluación de dónde ellos se sienten que están en multicategorías y hacemos un punto en medio, asesoramiento de en medio del tiempo que se sienten que se tienen familias seguras. Y nosotros somos un capítulo local de una nacional organización. Ellos hacen diferente al nivel nacional, más profundo, evaluación para nosotros. Pero una de las maneras que nosotros arrastramos el impacto de asegurar que está aprender es en las áreas que estamos tratando de enfocarnos y tener impacto. Y también en recientes años hemos tenido un tamaño grande estudio por las universidades y eso se ha metido más profundo. Yo no fui parte de eso, pero sí lo encuentro muy interesante. Todo las partes que son muy extendidas en un aspecto largo, grande, evaluación que se conduce y investigación en muchas áreas. Eso se escucha, dice ella, como un híbrido internal, individual, lo que estás haciendo con tus familias. Y después se oye como que tienes apoyo, tal vez de agregar esa información, verla. Y preguntan si yo también estaría interesado. No quiero meterme más en la discusión de intereses. Pero cuando tú agarras esa información de regresa de nivel nacional, evaluadores, ¿hay cosas en particular que tú puedes usar en tu programa? Contesta, sí. Hemos recibido la información, la investigación de estudios como hace un año. Se hizo en nuestro capítulo de Illinois. Y junto con los servicios de protección de niños ahí. Y la información fue muy información que menos niños están entrando ahora a los foster homes, ¿verdad? Porque es el trabajo que nosotros hacemos para ponerlos en un lugar a los niños. Mientras que reforzar a los padres, eso es nuestra misión. Hemos encontrado de que había muchos niños que estaban deflexionados. Sí, agarraron toda esa información que se basó en evidencia. Eso es muy bueno escuchar. Eso como es definitivo, es un programa, un éxito de un programa, pero es una evaluación de un éxito para que ilumina que está funcionando bien. Y que también puede ser, que también tiene beneficios con mucho valor para el staff de saber. Y que lo que están haciendo está basado en, ella dice, en el nivel local, como nosotros somos una entidad más pequeña de todo el estado de Illinois, ¿cómo es que nuestro impacto aquí se está arrastrando por nuestros pasos de evaluación? Yo sí, o Crystal, ¿tiene un marco o maneras que ustedes han hecho evaluaciones o en planear algo que ha funcionado para usted bien? Ella, similar a lo que Liz dijo, que internamente tenemos estos programas haciendo evaluación al tiempo que entran al programa que ofrecemos. Y tenemos como medio término evaluación y después al final. Hay familias que trabajamos por 6 meses y así es como captamos la información. Retos que tenemos es
la población que tratamos y qué confortables son con las preguntas. No son muy personal, pero sí requieren más apoyo en llenarlas. Nosotros tratamos de hacer en persona la evaluación porque si las preguntamos que lo hagan, no tenemos bastantes personas que lo van a someter. Tenemos entonces ofrecerlos y darles apoyo y hacerlo más en personal. Dice Jen que ese reto, tratando de colectar información y necesita ver que hay una confianza ahí para poder hacer eso. Y también creo que en veces puede ser un reto, tal vez cuando tanto control tienes sobre las preguntas, para preguntar cómo esas preguntas se te dan a ti o tienes discusiones sobre si todas las preguntas son útiles, si todas las preguntas son fácil de preguntar, ese tipo de, porque en veces puede haber una desconexión en lo que el evaluador quiere y qué es lo que el personal puede hacer y a dónde está el cliente y cómo se siente confortable. ¿Eso ha venido a ustedes en veces? ¿Les ha pasado? Sí, dice ella, yo he visto eso anterior. Y primero es tener la confianza. Cuando tenemos algunos de nuestros participantes, tienen un término que hemos estado con ellos como 6 meses, pero hay unos participantes de 1 mes. Depende del programa y desarrollar la confianza y trabajando con ellos durante el tiempo y agarrar para obtener la información. Nuestros participantes, una vez trabajamos a largo plazo con ellos, tiene más sentido y tiene que ver mucho con la confianza. Y en veces otros programas hemos tenido que personas dicen, ¿qué es lo que quieren? Esto se oye como un escama, algo así, ¿verdad? Entonces es definitivamente la confianza es importante para nosotros, que yo he visto también. Y creo que sí, lo traigo a la parte de planificar. Es importante que cuando tú colectas la información, la data, si es, puede también entrar en la planificación. Es algo que tú puedes aprender cuando en el servicio, cuándo es que vas a tener información. También puede ver unas técnicas como preguntas. Hacer las preguntas. Si tú quieres ver cambios a tiempo, los evaluadores dicen, tenemos entender qué es lo que está pasando al principio y compararlo al final del programa. Pero si no puedes agarrar esa información desde el principio, tal vez necesitas ser creativo y hacer preguntas que la gente piense del programa cuando comenzaste y qué es lo que ha cambiado ahora. Esas clases de tipos de estrategias, pero también hay un poquito. ¿Cristal, pregunta o comentario? No quise interrumpirte. Yo me pongo tan contenta de, pero me gusta escuchar otra voz. Estaba pensando de eso también, en la confianza, el aspecto de estar también consciente de cuando está siendo investigado. Tengo otra pregunta para ti, José. En el desarrollo de confianza, yo diría, tú has hecho encuestas, ya también has hablado después. En mi experiencia, yo trato de ser honesta con las personas. Yo antes trabajaba con el Food Bank y cada año teníamos que hacer una encuesta y después reportarlo a los fundadores. Cuando yo estaba administrando esa encuesta, yo era honesto con la gente. Muy honesto. Y me pregunto que si eso todos así tratan. ¿Cómo comunicamos? Es como el punto capitalizar, donde tiene evaluación, preguntas. Gente de nuestra población, hay que tener precaución de las encuestas o sentirse
en veces que uno está solo tratando. No sé tengo sentido lo que estoy diciendo. Sí, dice, tiene sentido, dice. Sí, nosotros somos muy transparentes en comunicar porque colectamos la información y ellos se entienden muy claro. Pero en veces, como nuestra población todavía se siente la confianza, lo he visto en ellos, especialmente cuando estamos, si te vas a incorporar, te vamos a dar alguna ayuda y vamos a trabajar contigo por 6 meses. Ellos todavía se sienten, ¿qué es lo que quieren? Tiene que haber algo que quieren. Entonces, yo sé que al principio, si venimos con personas que dicen, yo no sé sobre esto, la confianza, pero sí, eventualmente desarrollamos la confianza. Hemos aprendido a cómo desarrollar y también y la información y la demográfica, somos transparentes. Pero sí ha sido una parte de aprender. Y somos muy concentrados de pensar la cultura, de que también muy sensitivos a las historias de las personas y cómo hablamos con ellos. Eso es similar con varias cosas que dijiste, Josie, eso es similar con nuestras experiencias. Se lleva confianza cuando estamos haciendo nuestro iniciativo es de aprender más de ellos y qué es lo que más sus necesidades y sus historias, pero también apreciar lo que dijiste, Cristal, de ser muy honesto y nos ayuda con nuestro programa porque queremos aprender lo que hacemos más mejor. Si el impacto a la comunidad. Yo creo que eso de veras habla a ellos en veces y se siente muy bien para ellos que también se sientan que está ayudando a sus familias. Y sí, en veces la iniciativa, en veces no tiene uno tiempo para hacerles todas estas preguntas personales. En veces oímos sus historias, pero sí se lleva tiempo para hacer la encuesta. Tal vez pausamos y después revisitamos otra vez. Pensemos del día que entró usted a nuestro programa y qué tanto tiempo contestó a las preguntas. No queremos ser, pues, eso es un requisito, ¿vale? Antes de comenzar, tenemos a nosotros que hacer mucho papeleo, cosas legales y unas cosas, situaciones, antes que agarren apoyo. Pero tratamos de ser flexibles con las situaciones que ellos están pasando al nivel de crisis. No recuerdo, preguntaste otra cosa. Estaba tomando notas de lo que estaba diciendo. Yo me siento muy completa. Gracias. Tengo otra pregunta yo. Y algo que se dijo, algo de ayudar a mejorar el programa, en veces puede ser un poco diferente o trucoso. Queremos que gente sea muy honesta con usted, qué es lo que puede hacer mejor, qué es lo que no está funcionando. Creo que mi instinto es que puede ser duro para gente, especialmente cuando están apreciando el servicio que está dando para poder ser más constructivo o más crítico o negativo. Si hay maneras que usted puede hacer que eso también sea aceptado para que gente, o eso cree usted que no es necesario un reto. Yo no creo que tenemos de veras encontrado eso. Las familias sí tienen la oportunidad de completar por ellos mismos las formas y ellos pueden mandarlo a nuestro personal que lo entra sin yo verlo. Ellos sí tienen preocupaciones que no quieren ofender, de ser agarrar crítica o ser criticados.
Nosotros podemos ser sensitivos a eso. Si sentimos algo de una familia, es una oportunidad para hacer algo. Pero no he tenido esa situación por el momento. Creo que en veces esa opción más confidencial puede también ayudar, porque dicen por qué está colectando esa información y decir lo estamos haciendo porque para obtener fondos puede ser un poquito, es introducir un poquito del proceso de un lado. Y tal vez creo que cuando yo hago para grupos de enfoques, yo siempre hablo de cómo mejoramos el programa, la diversidad, opiniones, diferentes ideas alrededor de que el programa puede ser mejor para servir a otras personas. Entonces, sí pienso que en veces, y hay que recordarle a la gente para qué estamos haciendo las encuestas, de ellos eligen participar en una evaluación, siempre voluntario. Es lo que yo hago, ¿no? También eso es muy importante. Pero me imagino que la participación en evaluar en todos los casos es voluntario. Pero creo que dejar que la gente sepan que pueden no participar si no quieren. Tal vez hay maneras que se puede ver que usted puede aumentar la participación y buscarla en una forma que inintencionalmente personas pueden o no. Pero creo que asegurar el tiempo y el nivel y también hacerlo justo el nivel. Es importante que se sientan en colectar información, que se sientan igual, ¿verdad? Yo me recuerdo lo que iba a decir, dice, con ese punto. Nosotros somos 95% voluntarios, tenemos un pequeño personal. Todo lo inmediato de los puntos que tocamos alrededor de esta familia para apoyo es voluntarios. Y creo que eso es mi sentido, que es una gran parte de nuestro éxito, que es las familias, todos quieren ofrecerles lo que pueden para apoyarlos con lo que las crisis que están pasando. Y creo que eso saben que no, si llenen nuestra evaluación, no es que ellos, que los voluntarios van a perder su trabajo por no hacer su trabajo o vamos a cerrar las puertas. No, solo es algo de que comunicarse voluntariamente para obtener información que ayuda. Y claro que va esto a nuestra base de información y nuestro programa nacional, pero si es una relación voluntaria, probablemente lo hace sentir más confortable. Creo que, dice Jan, que es esos buenos puntos. Y estoy, como estamos hablando, estoy pensando de todo, de evaluar y qué planes hace para colectar. También la parte de asegurar que su consenso está claro, que la gente entiende la implicación de participar, que es voluntario, que no vamos a perder el programa o los fondos y cómo la información se va a utilizar. Es importante saber el nivel de confidencialidad y que también si uno no identifica, las cosas pueden ser más grandes, ¿verdad? Pero es parte importante de unir todo al diseño que se hace y trabajar esos temas adelantado. Creo que es importante y creo que ese acceso de información, yo sé que en veces el trabajo que yo hago, tenemos la evaluación para los fundadores que estoy colectando con los participantes, y si yo quiero asegurar que los fondos, que esa información sea confidencial en una forma en el equipo de evaluación, porque quiero que gente sea muy abierta y no quiero que. Y es importante diseño de negociar
con todos los que están participando, los fundadores, los administradores, a dónde la información que obtenemos y qué seguro va a ser, para que puede ser transparente cómo comunica usted a los participantes y así todos participan. ¿Qué otras preguntas? O en particular, si hay preguntas que están teniendo ustedes pasando o que les gustaría más hablar sobre las evaluaciones o éxitos que ha tenido, cosas que han sido increíbles. Yo trabajé con este proceso y creé esta evaluación, este plan, y lo ejecuté y fue una buena evaluación. Una pregunta. Una de cosas que yo estoy tratando de entender más, el balance, una evaluación completa, plan y hacerlo formal y hacer todo bien puesto, y la evaluación de fundadores. O la otra manera es, creo que también es apropiado, es la cuestión de capacidad, limitación de fondos. ¿Tú solo has tenido experiencias navegando? ¿Y qué nos aconsejas? Dice Jen, sí, buena pregunta. Tengo un componente de evaluación y un plan. Yo apoyo un plan por escrito, de veras yo. No tiene que ser súper elaborado, pero sí creo que las partes que encuentro que son esenciales, no sé si quiero entrar ahorita a esa para visto ahorita aquí. Aquí está. Aunque hay bastante en las partes, es importante. Creo que todas las partes, como la introducción, es una. En veces describe qué estás evaluando, la razón de la evaluación. Y eso en veces puedes empezar de la aplicación. Si dices, este es un programa que está fundado por los fondos vienen de tal y tal programa. En veces han agarrado a alguien más, un extra evaluador o internamente, lo que sea. Pero en veces esa introducción es, tú puedes planear cuando vas a dar tu reporte, ahí está ahí. Entonces no sé si una inversión para pensarlo como el programa y cuál es la razón de la evaluación. Y después tú puedes hacer un programa de descripción en detalle si tú quieres. Si no quieres tener el modelo lógico de cambios, pero si claramente pone en un nivel cuáles son los componentes del programa, qué es el intento, resultado, corto, mediano, a largo plazo. O sea, así puedes asegurar que estás claro qué es lo que tú estás tratando de evaluar. Esta parte lo encuentro que de veras ayuda. Porque el número de veces que yo he estado como evaluadora tengo diferentes ideas. Tal vez es el programa, en veces será muy diferente. Entonces es bueno tener una descripción clara. Creo que dos o tres, cuatro preguntas en evaluación ayuda a tener en adelantado, porque ellos de veras te pueden mantener con disciplina y no te vas en otras cosas que son buenos saber, pero tal vez no son necesarias saber. Si tú, digamos, que quieres un proceso, un aspecto alrededor que bien damos en entrenamientos, pues, ¿cómo va? Y si servimos la gente que tenía la intención. Algo simple va.
pero también tal vez algo quieres los resultados si podemos llevar a cabo nuestros resultados a corto plazo. No me recuerdo el lenguaje que se usa, pero asegurar que podamos. No me recuerdo. Tal vez tú quieres dos o tres de veras útil preguntas de evaluación que tú puedes utilizar esa información y tener por escrito. Cuando tú estás metido profunda y estás designando esta encuesta o una guía de enfoque, si tú estás, vas a obtener la evidencia que te va a ayudar a contestar esas preguntas. Porque esto tal vez no ocurre siempre, pero con mi experiencia, cualquier tiempo que estamos, que preguntemos a los participantes todas estas preguntas, quiero saber de esto y esto y esto. Y solo, como lo hablamos al principio de la llamada, en veces hay tiempo, es muy importante con los participantes, qué acceso y cuál es el tiempo apropiado. De veras, queremos tener mucho cuidado. Creo que una introducción breve, unas preguntas y una tableta de preguntas y los recursos que vamos a usar. Eso es algo bonito de tener. Si hay algo más, resultado o constructivos claves que son ambiguos, que usted quiere asegurar que sean definidos desde el principio, en vez de yo lo que hago, creo que eso es buen tiempo puesto, invertido para, yo no sé qué resultados buscas, pero yo quiero aumentar capacidad o lo que sea. Creo que cualquier cosa que tú puedes definir, qué es y tener que el cliente pueden hablar, pueden discutir qué es un ciclo, un ciclo, cómo se ve, cómo se miraría si fuera en dividirse. Yo creo que al principio y después hacer ese trabajo para designar tus fierros. Y creo que también, y esto se oye bastante, ¿verdad? Pero mucho es un párrafo pequeño, algo visual, una tableta y tal vez otros aspectos. Y finalmente pensar, esto puede ser tu tabla, ¿verdad? En los grupos, en este punto, lo que es. Es descripción, tal vez el tiempo es algo bueno tener. Y creo que eso yo lo pondría. Yo regresaría otra vez a mi tiempo que pongo. El envolvimiento comenzó cuando planifico tener las preguntas, cuándo voy a lanzar, cuando estoy haciendo mi análisis para reportar. Y la última parte, ya hablamos, la confidencialidad, la seguridad de los datos es parte del plan. ¿A dónde es que los datos y quién tiene acceso a eso? Si usted va a quitar esos datos, esa información, o si usted ha grabado y también y quién tiene acceso a, me siento que es importante de tener adelantado, porque a veces ha pasado más que una vez conmigo de tener un fundador que dijeron y quieren toda la información, todos los datos, y usted dice, no, decidimos que esto, en veces solo es agarrar todo esto y ponerlo claro. Se oye bastante, pero si lo hace al principio, ¿ayuda eso? Sí, sí, sí. Ahí me está ayudando a recordarme de poner integridad en la evaluación cuando comienza y no tratar de irme afuera de las mejores prácticas, ¿verdad? O la información. Pero es lo que es la lucha que de muchas preguntas, pero estoy notando también el tiempo. Yo me gusta a mí esto. En veces, cuando pensamos de evaluación, pensamos de datos, de información, primero, pero eso es la otra razón que me gusta tener un plan. ¿Cuáles son mis preguntas de evaluación? Creo que tus preguntas
¿Cuál es la razón que estamos conectando? ¿Cómo la vamos a utilizar? En muchos casos, uso, ¿quién va a hacer las decisiones? ¿Y cuáles son las pruebas que se pueden utilizar? Es importante de formular cómo es que vas a colectar los datos de evaluación, para que la evaluación no solo tenga un control, ¿verdad? Pero tal vez puede ser algo que tú puedes colectar más información, que sea útil los datos y que lo puedes utilizar para hacer decisiones importantes. ¿Qué clase de decisiones y quién lo va a aprobar? Es otra cosa. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso es el envolvimiento, ¿verdad? Tenemos ya el método de contestar preguntas, de proveer información para que la gente haga decisiones. Es como poner las experiencias que Liz, que ellos tienen mucho apoyo y tienen confianza en esos métodos de los datos que sus voluntarios y personal colectan y lo están regresando de alguna manera que se oye como para un programa o sostener personal, cómo ellos hacen el trabajo y entender el proceso. Creo que eso se oye una buena manera, un círculo bueno para esas evaluaciones. ¿Tienes ideas, Cristal? ¿Tienes más de lo que quieres hablar de ese tema? Elizabeth, no sé. Sobre evaluación de planificarlos. Tenemos 5 minutos más. No tengo. Solo gracias por compartir toda esta información. Tengo aquí algo que quiero también de cómo compartir unos componentes diferentes. Cosas que hablamos. Cristal, ¿tienes otras preguntas? Yo soy fanático para evaluaciones. Cuando estaba trabajando con el Departamento de Salud, nosotros teníamos algo que sometíamos con nuestra aplicación de proceso de desacuerdos y se sentaba allí. Y después, yo no sé, no era planificado tanto. Y ahora con la experiencia es para escribir planes más simples. Y a mí yo soy fanático de eso. Esto es el consejo para involucrar a los interesados. Creo que el segundo punto es incluir a grupos claves, gente que van a hacer decisiones basado en las evaluaciones que vino y que lo que evaluación, los resultados son. Es muy importante de mantener esa flexibilidad, especialmente desde el principio. Y si el personal está haciendo el trabajo, creo que, como usted dijo, usted ha aprendido cosas, colectar información, datos, para que para entender cómo parece que las dos, cómo se establecen reportes y cómo tratar con las necesidades primero de los clientes. Todo eso, si un evaluador no entiende eso, entonces tiene que salir con un plan que no va a trabajar. Ese conflicto entre qué es lo que se necesita afuera y qué es lo que es flexible y apropiado, tú no vas a agarrar buena información o datos si de tu voluntario personal. Gente que completas las encuestas, creo que es como que importante es de entender. Y hay otras maneras, otras agencias tienen más donde tal vez puede ser directo o indirecto, o la experiencia de personal, o tal vez es más directo, oportunidades de probar, a preguntar a personas por la ayuda para les puedes compensar y enseñarles de si esto es útil o no. Eso es muy importante. Si estás envuelto a los interesados, estar claro de cuál es tu tiempo para ellos y cómo vas de tus decisiones finales.
Nos sentamos un minuto para concluir. Ok. Hay más aquí y las parabrisas van a ser accesibles después de la llamada. Y también tenemos una red con diferentes recursos que usted puede agregar a eso. Y podemos hacer accesible también el link. Gracias. Sí, tenemos unos minutos para concluir. Jim, ¿quieres hablar de estos recursos? Aquí la primera es un éxito modelo que dije de CDC. Hay muchos links para esto. En medio es sobre esta hoja de trabajo de los objetivos A. SMARTY se llama. Se puede medir un tiempo realista y también inclusivo, basado en equitativo. Y hay muchos recursos. Este me gusta, este en particular, porque tiene recursos, tiene una página, metas simple. Son elementos buenos para elementos exclusivos. Un buen recurso. También me gusta ver o evaluación en español. Mucho cosas de información generales, definiciones. Si está interesado, usted puede meterse en esta red y ellos lo mandan a muchos recursos útiles. Y es un buen lugar. Gracias. Y gracias. Se la está poniendo los links para los recursos. Y también las entrevistas se los vamos a mandar a todos. Solo queremos concluir con unos eventos que van a venir. El próximo va a ser la última parte de tres partes series para propuestas. Prepararnos con Nicole Young y Nicole Evan para hablar más evaluación de cambios y la magia de métricas. Y también esto fue una buena conversación hoy día. Gracias, Jenny, por compartir. Y tenemos dos más oportunidades con Jane sobre evaluaciones. Sí, tenemos el mayo 8, va a ser la colección, colegas, de evaluación de programas. Y el mayo 23, para evaluación de programas, aprovechando lo máximo de sus datos. Y queremos dar las gracias a todos ustedes. Sí, tenemos dos encuestas que va a estar en el chat. Y si los puede completar, las encuestas para ayudarnos a entender si estamos llegando a sus necesidades e intereses. Puedes completar una vez termine la junta y scan the QR code. Gisela, gracias por todo lo que hiciste en el chat. Y gracias por su servidor y gracias a todos y que se cuiden y tengan y nos vemos la próxima vez. Adiós.